Buen día. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta última sesión de las 5 jornadas que hemos tenido para reflexionar sobre derechos culturales y violencias, las herramientas de prevención en el ámbito cultural. Esta propuesta de formación del Centro Cultural de España en El Salvador no es ajena al contexto en que está viviendo la región centroamericana y en respuesta a estas expresiones de violencias en sus diversas formas y los derechos culturales que se ven trastocados a partir de estas, es que se observó necesaria la realización de este curso que convocó a formadores tanto de la realidad salvadoreña, pero también de España, en un franco diálogo intercultural para comprender desde la parte quizás más de España, con la parte más teórica y de conocimiento de algunas intervenciones realizadas en aquel contexto, y desde la parte salvadoreña con la parte también de reflexionar sobre casos concretos de cómo se ha aplicado algunos elementos relacionados a los derechos culturales y principalmente a cómo desde la gestión cultural los artistas legitiman, cuestionan, critican las prácticas de violencia en la región. A forma de hacer un recuento, voy a comenzar quizás preguntando a cada uno de ustedes como participantes de estos 5 módulos, ¿cuál fue un aprendizaje? Quisiera que lo escribiéramos acá en el chat. Un aprendizaje nuevo adquirido, bien a nivel de un concepto, del conocimiento de algún autor nuevo con su posicionamiento teórico, o bien de una intervención de la realidad salvadoreña, o española o latinoamericana que no conocían. Así que les dejo el espacio para comentar en el chat algunos de estos elementos. Podemos ir escribiendo en el chat algunos elementos que se refieran a este nuevo aprendizaje a nivel de algún concepto que recibimos durante los 5 módulos, estos 5 días que nos convocaron previos, también algún autor nuevo o alguna interacción. Omití mi presentación, pero ustedes ya me conocen que estuvimos en el primer módulo. Georgina Hernández Rivas, les acompañé en el módulo sobre memoria, identidades y cultura de paz. El término no violencias unidas, que era un concepto, y lo que nos mencionaban ayer sobre la importancia que tienen los conceptos. También esa disrupción y ese cuestionamiento de nombrar a las cosas para hacerlas propias, para nombrar una realidad, porque como bien diría Pierre Bourdieu, también toda la realidad social es creada a partir de una narrativa que legitima. Gracias, Roxana. ¿Alguien más quiere participar con otro término de la, adquirido? El término de la no violencia unido, que es además una apuesta teórico-política. Llamó mucho la atención el término de no violencia como palabra unida, como aporte teórico-político para la acción también. La postura de Galtung con su triángulo de análisis para la violencia, pero sobre todo también, a pesar de que es un estudioso de la violencia, él se legitima como un estudioso de los, o más bien como un teórico de los estudios para la paz. Y a eso también llama mucho la atención porque en su mayoría los estudios sobre las violencias en sus diversas formas, tienen, digamos, sus nichos teóricos, pero Galtung llega a partir de la violencia a hacer esta propuesta de la paz positiva, la paz negativa y todas sus formas de intervención. Sin duda Galtung es uno de nuestros aportes desde estas 2 vertientes, lo que decía, sí, a una cultura de violencia se responde con una cultura de paz. Hannah Arendt también como una autora que aborda el tema del autoritarismo, perdón, es su experiencia que tuvo en el Holocausto, ¿verdad? Como una sobreviviente y que a partir de esa experiencia puede ir viendo cuáles son esos elementos germinales del autoritarismo y cuestionarlo desde esos primeros síntomas de la violencia, aquellas prácticas de la discriminación, aquellos elementos culturales que van jerarquizando en la sociedad y que finalmente se vuelven estos, que es un capital simbólico, que desde el poder simbólico puede generar esas acciones de discriminación, racismo, que puede tener ya sus elementos más visibles en una violencia xenofóbica, entre otras. En el módulo de acción de la memoria también menciona Isabel sobre memoria. También abordamos esta vinculación. Si estamos a lo que decía Galtung, que la violencia del presente tiene que ver con esos conflictos no resueltos del pasado. Y partiendo de esto, en el primer módulo, en el módulo que impartía, veíamos cómo Centroamérica, entramos con esos datos de Centroamérica como una tradición cultural que está entre elementos de la violencia, el autoritarismo, pero también las formas comunitarias de responder resilientemente a eso. La cultura tolerada que explicó Amparo Marroquín. En todo este módulo que observamos de los conceptos básicos, ¿cuáles son los límites del concepto? De ¿cuáles son las diferentes, digamos, connotaciones que pueda tener el término de cultura? Desde uno meramente que lo limita a las artes, a otro mucho más amplio que implica todo ese elemento, ¿verdad? Lo que habla UNESCO, que tiene que ver con las creencias, con los valores, pero también este concepto de cultura tolerada que viene relacionada a todo este encuentro de la diversidad cultural. El derecho cultural, que también vimos en la primera parte. Y bueno, haciendo entonces relación a esto, quiero nada más referirme de manera muy rápida a lo que fuimos aprendiendo en la primera sesión con Gemma Carbó. Toda esa parte importante de los derechos culturales como instrumentos internacionales que van dando el marco de cómo los derechos económicos, sociales y culturales se van atendiendo de manera también ya más específica con su relator especial, y que también los derechos culturales tienen mucha implicación con la educación ciudadana, la educación para la paz, la educación desde las artes. Y esa relación entre educación de las artes y los derechos culturales es lo que ya Gemma Carbó nos mencionaba, que es importante para, sobre todo, saber. Hablar de derechos culturales implica el acceso a, no a la cultura en sí. Por mi parte, yo hablé sobre los derechos culturales en Centroamérica, poniendo en debate a la misma Centroamérica como tradición cultural. Como dije, se debate en la tradición con algunas prácticas de violencia, como resabios de la matriz colonial, que nos daba formas jerarquizadas, pimentocráticas, para poner al otro en un lugar sobre el que lo legitimamos, y cómo esta memoria de épocas pasadas, en lugar de volverse una memoria nostálgica que quiere un blanqueamiento de la sociedad, es una memoria que también cuestiona y de la cual aprendemos, y por eso se desprende la memoria ejemplarizante, que es la que posibilita una pedagogía de la memoria, y que les explicaba la caja de herramientas que elaboré en ese sentido. En la tercera sesión, efectivamente, el concepto de cultura fue debatido por Amparo Marroquín, la cultura tolerada, todas las dimensiones de cultura cuando entra cuando se da ese encuentro de cultura y diversidad cultural, y todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que se generan esas tensiones de acceso a, más que el goce, solamente el pleno goce o la parte de creación, porque todo eso tiene que ver con crear en libertad y tener las condiciones para hacerlo. Y bien mencionaba Galtung que los derechos tienen que ver con tener las condiciones básicas para desde una manera digna, estar, ser en el mundo, sentir el mundo, desde esa condición de humanidad. En esa sesión, Rubén Pérez también nos habló sobre esa relación de la lógica colonial, la matriz de la que hablamos en el primer momento, y nos asentaba la base sobre ese extractivismo con el que venía el neocolonialismo. Y Mariel Herrera, desde su militancia y los conocimientos en la autoafirmación de la afrodescendencia salvadoreña, menciona cómo se dan casos muy prácticos del movimiento afro en El Salvador, esas situaciones de apropiación cultural y las tensiones que se pueden generar a partir de ellas. El tercer módulo, ya teniendo ese bagaje de los derechos, de los conceptos básicos, entramos, digamos, de alguna manera a la parte que es la que implica los derechos con lo que lo limita, las violencias que están, digamos, un poco cimentando esas relaciones de tensión con los derechos culturales. Ahí Julia Liñán nos daba esos elementos explicada magistralmente a Galtung, esos tres elementos que no importa en cuál de los vértices comience esas manifestaciones de la violencia, pero se asientan sobre una forma estructural, se manifiestan en la parte, digamos, de las creencias y los valores, que es el vértice más cultural, pero y tiene como última manifestación, digamos, ya en como el iceberg, la punta del iceberg, la violencia física más visible, ¿verdad? Pero abajo de este están las creencias y los valores que van legitimando y también toda la parte de la violencia estructural que básicamente tiene a la base la desigualdad social. En la penúltima de las reuniones conversábamos en una mesa redonda con un panel magistral de artistas salvadoreños, cómo el arte previene o legitima. Y ahí Dalia Chévez nos mostraba de manera muy provocadora un video en el que mencionaba o cuestionaba cómo la forma de no incluir a las víctimas se vuelve una forma de violencia también. En la narrativa, en el discurso, en el sentirse parte de, y no solo hablar por ni para, sino que hablar con, ¿verdad? Y eso mismo también Jaime Izaguirre nos hacía mención en su análisis sobre la pintura y las representaciones de la cultura indígena, cómo desde la pintura se representaba al otro, se dominaba al otro también, y se hacían interpretaciones, ¿verdad?, a través de la voz del artista. Y también Marcela Zamora nos contaba su experiencia de crear, hacer cine como mujer, y cómo, por ejemplo, cuestionaba que cuando se le invitaban a entrevistas, sí que le preguntaban cuáles fueron sus desafíos como mujer, pero ella pensaría que ya al avance de este momento podrían hacerse las preguntas de que ella también es cineasta, como los otros cineastas hombres, cuáles son las técnicas, qué elementos, o sea, elementos más sobre la producción, ¿verdad? Y no solo sobre las condiciones que limitan la entrada como mujer, porque también ella es una productora. Y en la última de las sesiones, la de ayer, efectivamente vimos ese concepto de la no violencia, que es la otra pata, digamos, de la propuesta de Galtung. Si por una parte, en la sesión 3, Julia Liñán nos mostraba toda la teoría de la violencia, el triángulo de la violencia de Galtung, en la última de las sesiones vemos a un Galtung reflexivo sobre la otra contraparte de la violencia, que es la paz. Y una paz positiva y una paz negativa, y cómo desde las prácticas de la no violencia unida se vuelve un posicionamiento político para la acción social. Y desde ese actuar es que también, como artistas, como gestores culturales, podemos hacer un sinfín de propuestas. A partir de esto, voy a compartir pantalla y voy a hacer una propuesta de lo que vamos a hacer este día, en nuestra jornada de trabajo. No estoy viendo ahora el chat, pero me dicen si hay alguna pregunta, si quieren hacer alguna pregunta, porque podemos aquí gestionar. A ver, esta última de las jornadas, como mencionamos, es un debate sobre los desafíos para la protección y desarrollo de los derechos culturales en Centroamérica, y se vuelve una sesión donde, a partir de los aprendizajes que ahora mencionamos, que nombraron cuáles han sido los conceptos, los enfoques teóricos, el autor con sus posicionamientos, o las experiencias que hemos digamos, conocido a lo largo de estos 5 módulos que de alguna manera nos impactaron para nuestro trabajo cotidiano, vamos a debatir. Ahora la voz la van a tener ustedes, la parte de acción la van a tener ustedes, porque ustedes se vuelven sujetos, sujetas del debate. ¿Qué vamos a hacer en esta jornada? Vamos a hacer un trabajo activo sobre, los aprendizajes activos que tuvimos durante los 5 módulos, y para ello vamos a hacer grupos donde nos vamos a dividir en salas de reunión, de trabajo Zoom, y para ello vamos a conformar, a ver cuántos tenemos ahora, creo que vamos a quedarnos con 3 grupos de trabajo, y para cada grupo de trabajo se le va a asignar una pregunta que viene acompañada de un texto de reflexión para que les ayude a reflexionar, a sustentar, o que sea un texto provocador para la discusión. Entonces, hay un texto, hay una pregunta y esperamos de ustedes 3 perfiles. De repente quedamos 4 en la sala y casi todos van a jugar el mismo perfil, pero bueno, les digo cuál es un poco el perfil de lo que esperamos que queden en la sala. Es un perfil de facilitación de diálogo, es decir, la persona que lee la pregunta, un poco lee, comenta el texto de reflexión y facilita, da el turno de palabra, digamos, en la discusión. El siguiente rol va a ser el de apuntar los aportes y escribir, un poco el rol del escribano para sacar de esa discusión al menos 5 elementos concluyentes que puedan servir para resolver la pregunta que se ha elaborado, que es la pregunta del debate, ¿verdad? 5 elementos concluyentes. Y una tercera persona va a ser un rol de observador para que nos comente también cuáles fueron los puntos de consenso que se dieron para llegar a esos 5 puntos conclusivos y los disensos que hubo también en la toma de los acuerdos, porque ahí vamos a ver también cuáles son los elementos que más se cuestionaron. Al final los disensos no quiere decir que se sabe que sea algo digamos, que vaya en detrimento, sino más bien contribuya a ese pensamiento crítico. ¿Cuándo vamos a tener trabajo? A ver, ahora son las 9:28, digamos que comenzamos a las 9:30, vamos a tener 30 minutos para debates en grupo, nos vamos a separar en 3 salas, vamos a tener entonces en esos 30 minutos que hacer las 5 conclusiones, la persona que va a estar de observadora tiene que apuntar algunos elementos de consensos y disensos, y luego volvemos a la reunión general y va a tener cada grupo 10 minutos para socializar sus resultados. Y vamos a tener luego una sesión abierta de aproximadamente 20 minutos, o que dé las preguntas, para aportar a los demás grupos. Así que les voy a pedir también que apunten aquellos elementos que crean que puedan fortalecer a los grupos que antecedieron. ¿Cuáles son estos grupos de trabajo y cuáles son las preguntas? Vamos con la primera. ¿Cuáles son en la actualidad los principales desafíos para el ejercicio de los derechos culturales? Para eso tenemos un fragmento seleccionado que es parte del informe de la relatora especial de Naciones Unidas en relación a el mandato de los derechos culturales y cuáles son los principales desafíos que están observando y cómo desde la actualidad y la realidad centroamericana podemos de estos desafíos, ponerlos a discusión en la realidad centroamericana. El grupo número 2, como verán, el punto de la Agenda 2030 ha sido un elemento que, aunque no haya entrado en la discusión como uno de los módulos, digamos que es el módulo de entrada, porque estamos hablando de derechos. Y la Agenda 2030 no viene a ser más que un compendio de intenciones políticas para alcanzar de manera global esos mínimos deseados para un mundo más sustentable. Entonces, ya Alexandra Shantaki, la relatora especial de Naciones Unidas, mencionaba que perdimos, ella lo ve así, perdimos digamos, un momento importante para que se observara el poder que tiene la cultura para entrar, digamos, el poder que tiene la cultura para, en diferentes ámbitos. Entonces ella cuestionaba, ¿verdad? ¿Por qué no entró la cultura como uno de los componentes, de esas dimensiones de los indicadores de la Agenda 2030? Pero también se ha mencionado que se va a abordar desde una visión más transversal. Entonces aquí la pregunta es cómo podemos dinamizarlo y cómo podemos hacerlo más visible el poder de la Agenda 2030 y el poder de la cultura frente a ella. La Agenda 2030 tiene principalmente destacado estos 4 elementos de digamos, de la agenda para, de las dinamizaciones de la agenda, que es el medio ambiente y la resiliencia, los medios de vida, las competencias y conocimientos y la participación. Entonces, estos son algunos elementos sobre los que puede debatir el grupo número 2. Y el grupo número 3 va a debatir sobre cuáles son esos elementos que debe contemplar una acción cultural desde la gestión creativa de conflictos bajo la postura de la paz positiva o la no violencia, ¿verdad? Unida. Sugerir elementos de una acción cultural sobre temas como, por ejemplo, la violencia de género o el autoritarismo, entre otros. Podemos pensar alguno de estos y decir, ¿qué acción cultural podríamos hacer y qué debería de tomar en cuenta esta acción cultural? Ya nos daba ejemplos, por ejemplo, sobre marchas más pacíficas, formas de hacer un reclamo de derecho desde otras formas creativas, ¿verdad? Y un poco a partir de eso es que pensamos que se pueda hacer una propuesta de acción cultural en relación a una actividad concreta de acción cultural sobre la violencia de género o el autoritarismo u otras prácticas que ustedes crean conveniente abordar. Y una última tenía que ver, pero ya no creo que la alcancemos a realizar, y además no aquí. ¿Cuáles son los mecanismos que funcionan actualmente para legitimar la violencia simbólica? ¿Y cómo podemos desmontarlos desde la acción cultural? Esta, digamos, se la voy a dar como un bonus track para que ustedes la desarrollen en los 3 grupos y podemos así generar por lo menos 1 o 2 ideas sobre esta última pregunta que le iba a desarrollar un grupo 4, pero no vamos a alcanzar. Así que vamos a tener 30 minutos, vamos a ir viendo y si no, damos 10 minutos más. A ver, voy a dejar de compartir porque no les leo en el chat. Y díganme si tienen alguna duda, deja el micrófono abierto para que puedan, por favor, o aquí en el chat, preguntar sobre cómo es que nos vamos a distribuir. Yo los distribuiría en salas. La persona que va a quedar encargada de tomar las notas preferiría que lo tome en un documento de Word o si lo quiere poner en un PowerPoint para que al momento de hacer la presentación. ¿Estamos de acuerdo? Participar de las salas, porque les mandaría a trabajar ya en las salas. A ver, ¿no mensaje? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a compartirles antes de irnos a las salas. A ver, déjenme compartir aquí mismo en el chat la presentación para que la tengan a la mano. A ver, déjenme ver si les puedo mandar esta presentación. Ahí va. Ahí va. Ya les tuvo que haber llegado. Ahí están las preguntas. Vamos a irnos a las mesas de trabajo. Voy a medir el tiempo. Salas para grupos pequeños. Vamos a añadir una sala y vamos a saber opciones. Ok. Vamos a asignar. Nos vemos en 30 minutos. Voy a ir entrando a la sala para ver el tiempo. ¿Ustedes se quedaron sin sala o están en la sala 3, verdad? Creo que esta es la sala 3. Sí, Georgina, okay, pero no sé si es así o, es que no, o que no entramos. Sí, sí. Muy bien, ¿verdad? Me voy a salir de esta sala. Georgina. Sí, hola. Hola. Fíjate que, bueno, estoy trabajando en un proyecto de construcción en labores bien delicadas de seguridad industrial y estoy participando del curso, pero se me va a hacer bien difícil jugar cualquiera de los roles. Ok, entonces si quieres ponte en escucha si quieres, nada más y aporta desde el chat. Sí, sí, sí. Ay, no sé por qué se volvieron otra vez las... Sí, gracias por comentar tu situación. A ver, ¿por qué se volvieron las salas ahora? A ver. Salas para grupos pequeños. Lua, ¿ves cómo está? Sigo estando en la sala. Sí, sigo estando en esta sala, no sé por qué. Voy a preguntarle a Julia. A ver, no sé por qué no. A ver. Quizás hay que programarles tiempo. Ya ahora ya encontré 40 minutos. Ahí vamos otra vez a la misma sala. Nos quedamos aquí. No sé qué está pasando, no sé por qué no me está generando la... Porque aquí estamos... Sí. No sé, a ver, estoy pidiéndole apoyo a Julia para que me... Un momento. Ok, al parecer ahora sí están en los grupos. Voy a salirme de este.